Amigos de Acordeón de Texas TV Show, bienvenido a otro programa más. Aquí estamos con ustedes en este día trayéndole más música, más presentaciones del Conjunto Association, programaciones de conjuntos de aquí del Valle de Río Grande, conjuntos de San Antonio, Corpus Christi, Laredo, todo South Texas. Nosotros somos del Conjunto Association y le presentamos esta música alegre, bonita y contenta de todo tipo. Queremos mantener la música para la juventud, para que esta música no se acabe y no se acabe. Aquí vimos el primer número con Brianna. Ahorita vamos a continuar con más, otro número con Brianna, y luego regresamos y vamos a platicar con ella, a ver qué nos trae de noticias la bonita y cantante talento Brianna. Aquí está. Les prometimos recientemente, ¿verdad? Estamos viendo la música de Brianna y su grupo aquí por el programa Acordeón de Texas TV Show. Y hablando de ella, ¿qué más quieren? Que la bonita
talentosa, great singer, great future. Aquí está con ustedes Brianna. Brianna, welcome to the program. Thank you, thank you. Ay, and I like all the compliments. Keep them coming. Stop it some more. No, es que you really, I mean, you know, when I hear you sing, I know you got that voice. And the presence, también de lo que cuenta, ¿verdad? Thank you, thank you. Un grupo ahora para que la hagan, necesitan tener the backing. Who's backing you up? Por el momento, I have different musicians backing me up, pero I would like to thank the guys who worked on this album, Mr. Rogelio Elion Peña, Chris Crispy Perales, we had Noel Hernandez también do some guitar, Chente, Chendo Beltrán, he also did accordion on Tú Solo Tú and La Reina Es El Rey, also Rocky Beltrán, let me see who else worked on here. I have them thanked all right here because Aldo también, Aldo Solís, they all did such a phenomenal job on this CD, and I mean we had to finish this in such little time. We were actually on our way to a fanfare San Antonio, and we were like in the studio working hard, and these guys just outdid themselves like always, and de veras, I really appreciate it, and I thank them from the bottom of my heart for, you know, helping me out with this. Bueno, fíjate, Brianna, allá en Corpus Christi, la estación K-Rap nos dice que tu música es muy apreciable, la gente lo pide, y les gusta mucho esta selección que se llama La Reina Es El Rey. What inspired you to write that, to do that song? That song was actually presented to me by Aldo, which at the time was my bass player. And when I heard the song, me gustó bastante por varias razones. One, the main being because the woman is so dominant in the song. Es la que manda, you know, and I mean, I love to tease the crowd when I do that song live. It's more like, you know, because the guys are so much, you know, they got so much macho, you know. Yeah, you know, and so like, I'm like, okay, guys, you guys wear the pants, but we're going to tell you which ones to put on. And they're like, yeah, you know, and all the girls are like, yeah. So it's just a really fun song to do. I like it. It was awesome. Thank you, Brianna, por esos cambios. You know, I know you're going to make it. Your future's waiting for you. Aquí vamos a ver esa selección que se llama La Reina Es El Rey, para todos ustedes. Dicen que el hombre es el rey,
Como estamos platicando con la familia Rocha, un grupo para que sea successful en la música tiene que tener el backing de la familia, del padre a la hija o viceversa, para que trabajen juntos como un unit, para que haga succeed el grupo. Gabriela, tell me a little bit about your dad. That's right. Pues, I mean, working like this, it's not, I mean, we separated. It's business and family, pero a la misma vez, it's also, you know, who else better to manage me than my father, right? But my dad, en realidad, I mean, si no fuera por él or my mom, you know, I wouldn't be doing this. These guys are the best parents in the world that I could ever have. Como manager, my dad is, you know, para mí todo. So, I mean, I'd really, really like to thank him because these guys always get me to where I need to be, you know, not always on time, and that's always my fault. They make you get up in the morning? I'm not a morning person. I'm not a morning person, and I do always, hi, Dad, you know, but he's like, hey, levántate, you know. But, you know, and sometimes I get places late, you know, get to the places late, and I get the third degree for it, but, I mean, you know, de veras, from the bottom of my heart, you know, si no fueran por ellos, so, you know, I wouldn't be doing this. So, thank you. Well, what do you think, sir, Mr. Rocha, Mr. Andy Rocha? Primeramente que nada, Lupe, quiero darle las agradecimientos a South Texas Conjunto por darnos la oportunidad de estar en tu canal y a través del canal tuyo también saludarle al público y este, mandarle saludos a todo el Valle, todo Texas. Aparte de eso, también, como dice Brianna, lo de nosotros es familiar. Empezamos primero con la cultura, los padres primero y luego los hijos. Y en mi caso me tocó una mujer. I mean, más difícil, pero a la vez muy orgulloso, primeramente porque sigue la tradición de lo que fue nuestros padres, luego yo y ahora mi hija. Este, en esto el negocio del conjunto, si no fuera por gentes como ustedes y Roy Rodríguez y Polo Trejo y otros amigos del conjunto, este, no estuviéramos aquí. Todos somos una familia y así pienso yo que para progresar necesitamos más gentes como ustedes y también jóvenes como lo que es este Ricardo Guzmán Jr., aparte de otros grupos que nos han ayudado. Les he echado la mano a Rogelio Peña. Este, primeramente que nada, este, a los músicos estoy agradecido porque ellos también forman parte del grupo de Brianna y este, poquito a poquito ahí vamos y con la ayuda de ustedes, primeramente Dios. Well, thank you very much, sir. Nosotros felicitamos a ustedes, ¿verdad? Porque se mira la cultura, se mira la ayuda, se mira la familia at work, family at work here in this organization. Aquí nos vamos con esto. Aquí viene Brianna una vez más con ustedes en el programa de Acordeona de Texas TV Show. Aquí viene. En minute. Thank you. Hoy ya no te tengo aquí conmigo. Hoy ya no te tengo aquí conmigo. Qué tristeza, tú cambiaste mi destino. Hoy tan solo tengo un suspiro para llegar a ti, para llegar a ti. Pero como extraño tu cariño.
tu recuerdo está conmigo. Sentirás un beso cuando esté pensando en ti y todo mi amor en un suspiro. Hoy ya no te tengo aquí conmigo. Bueno, pues amigos, es un placer este día para mí y el programa Acordeón de Texas TV Show de estar presentando un grupo joven, talentoso, con mucha música, porque de eso se trata el South Texas Conjunto Association. Siempre decimos que esta organization, we want to keep it going, we want to maintain the conjunto for the young generations, y aquí lo están presenciando ustedes, lo que queremos decir con young generation, con conjuntito este. Brianna, tell me something about your... Who, you wanted to thank somebody else? Yes. I don't want to forget anybody because this CD to me was very, very important. I want to thank Epi Martinez, de Los Frijoles Románticos, también Turi, baterista de ellos. These guys also did some work on the CD, so thank you guys so very much. Mr. René Gasca, Jaime Arroyo, Baldo, Jerry and Georgie. Georgie, he did percussion on it. Lo que quiero decir es que si quieres saber quién compra el CD, ahí dice todos los nombres. Yeah, everybody's on here, but I just wanted to, you know, thank them because I know they were going to be watching the show and I don't want to forget nobody. Estamos platicando con esta juventud y Brianna me va a decir quién son sus músicos. Brianna, tell me who do you have to your left here. Okay, well, for today we have Mr. Rogelio El León Peña. Hey, how you doing? Primeramente es un placer y un honor pasar aquí con ustedes y gracias por la invitación para estar aquí esta tarde. Okay, this over here. George, I don't know your last name, George, but... Me llamo Jorge Galván, vengo de Lancaster, California, baterista. There you go. Y aquí tenemos a... Beloy Salazar, de Argyle, Texas. Argyle, Texas. So these are my boys for today. These guys are bad. These are bad mother, shut your mouth. That's what these guys are. Thank you very much. ¿Qué les parece si vemos un número más aquí con estos muchachos en el programa de Acordeón de Texas TV Show? Aquí viene una vez más Brianna. I don't know what to say. Nothing to say. I said it all. You said it all. Okay. Con otro.
Bueno, pues ojalá que les haya gustado nuestro programa. En este día estuvimos presentando Brianna, una de las talentos jóvenes y juventud que queremos feature aquí en la Conjunto Association. Gracias por que estuvieron con nosotros en este día. Le agradecemos su atención al programa. Recuerden, este programa está aquí todos los sábados y domingos, los sábados a las 6 o los domingos a las 6:30. Nosotros nos vamos. Thank you very much, Padre Briseño, KMBH Public TV, Paulo, Mr. Cameraman, Roy Rodríguez siempre nos ayuda. Thank you very much. Mi nombre es Lupe Sainz Jr., presidente del South Texas Conjunto Association. Gracias a usted. Nos vemos una vez más la próxima semana. Hasta luego.